30 productores de café de varios puntos de Pérez Zeledón recibieron este lunes insumos para sus cosechas, en una iniciativa que se extenderá por toda esta semana y que beneficiará a más de 100 familias generaleñas. Esta entrega es parte de una labor que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural. Los productores vieron con buenos ojos la entrega de fertilizantes. Yo pienso que este ha sido algo muy bueno para el sector agrícola. Con esto podemos ayudar a las familias y ayudar también a la economía del país, ya que el café es uno de los productos que siempre, por tradición, ha ayudado a la economía del país. Pues es algo muy importante porque la cuestión del café ha estado difícil, ¿verdad?, en la parte económica, entonces es una gran ayuda que nos dan para poder darle mantenimiento al café y que pueda producir lo que necesitamos. ¿Cómo fortalece eso a la industria, ¿verdad?, porque es complicado el tema. Es bastante, y sobre todo hay algunas que son lo que es plagas y el abono, que es muy importante para la planta, entonces es una gran ayuda que nos dan. Tanto en el MAC como en el INDER, son claros que el apoyo que se brinda al sector con este tipo de entregas juega un papel muy importante dentro de la industria cafetalera del cantón. Viene de un programa que se llama Puente Agro del gobierno, que lo está desarrollando el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el INDER, con el IMAS y con la participación del café y otras instituciones acá del sector agropecuario, donde contempla apoyo a iniciativas de productores y productoras de, en este caso, los distritos de Pejibaya y Platanares, en esta zona de acá. Ya este año iniciaron en Buenos Aires y otras zonas acá del sur-sur, San Vito y Zabalito. Pero, digamos, en este caso, se encuestaron a más de 500 productores, de los cuales identificaron 265 con posibilidades de integrarse al programa del INDER o el IMA, en este caso. Esto responde, primeramente, ¿verdad?, a una serie de solicitudes que van surgiendo a partir de los productores cuando hacen, digamos, el lanzamiento de una necesidad, de un requerimiento. Todos sabemos, por lo general, ¿verdad?, que Pérez Zeledón es un cantón altamente productivo en el tema del café. Y pues ciertamente, ¿verdad?, cuando estamos ante una población tan alta, más de 7.000 entregadores, ¿verdad?, uno entiende, ¿verdad?, que en general la actividad productiva agropecuaria ha sido afectada por una serie de situaciones, y el café no escapa a ello, ¿verdad? Máxime que cuando hacemos esa valoración de quiénes son, pues nos vamos a encontrar que son pequeños, en su mayoría, pequeños productores, ¿verdad? Esta entrega se realizó en Daniel Flores.